Los campos están secos. Es un triste espectáculo. Yo tenía que ser más valiente y tener el valor de pedir a los demás un poco de trigo. ¿Y qué será de nosotros? No tenemos con qué alimentarnos. Y yo no estoy dispuesta a morirme de hambre. ¿No sería mejor abandonar a los niños en el bosque? ¿Qué? ¿Qué dices, mujer? Yo sería incapaz de una cosa así. Era solo una broma. Pero entiéndelo. Llevamos un año de casados y ni Hansel ni Gretel sienten ningún afecto por mí. Estoy cansada de su indiferencia. Aleja de tu mente esas ideas. Procuraré por todos los medios encontrar comida. ¿Entiendes? ¿A dónde vamos, mamá? A un lugar donde hay fresas silvestres. Quiero que los dos me ayudéis a recogerlas. ¡Qué cansada estoy! ¿No podríamos descansar un poco? ¡Sois unos holgazanes! Iré sola al otro extremo del bosque a buscar las fresas. Vosotros recoged las que encontréis por aquí. Como tú digas, mamá. Seguro que nos ha abandonado. Nuestra madrastra hablaba en serio cuando se lo dijo a papá. No. ¡La luna! ¡Estamos salvados, Gretel! ¡Mira! ¡Ah! ¡El camino brilla! Sí. Yo también creí que nos iba a abandonar. Por eso, mientras caminábamos, he dejado caer estas piedrecitas que ahora nos servirán de guía. Seguro que papá nos espera. ¡Vamos! ¡Sí! Seguro que no regresarán. ¡Estamos aquí! ¡Oh, me he quemado la lengua! ¡Pero no es posible! ¿Qué habéis hecho para regresar tan tarde? Estaba muy preocupada. ¿Habéis encontrado fresas? Mamá, solo nos hemos preocupado de volver a casa. ¡No hemos cogido fresas! Lo hacéis todo al revés. Y como castigo os iréis a la cama sin cenar. ¿Y papá dónde está? Estará fuera durante algún tiempo. Está trabajando en casa de un amigo que vive lejos hasta que recojan la cosecha. Por consiguiente, vamos a estar solos los tres. ¡Arriba! ¡Es tarde! Saldréis al bosque a buscar las fresas silvestres que no cogisteis ayer. Hace mucho tiempo que no llueve y con esta sequía es imposible encontrar fresas. Vosotros sois los que no sabéis buscarlas. Os adentraréis en el bosque y... Como cosa especial os daré pan para que comáis. Así podréis buscar durante todo el día. ¡Venga, daos prisa! ¡No! ¡Gretel! ¡Hansel! ¡Hansel! ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¡Nada! ¡No me hagas perder tiempo! Vosotros id por allí, yo iré por allá. Y no volváis hasta que el cesto esté bien lleno. Sí, mamá. Gretel, nuestra madrastra nos ha alejado más que ayer. Esta vez no habrás tirado cosas por el camino, ¿verdad, Hansel? Claro que sí. Mira, he ido dejando trocitos de pan. ¿Eh? Este es el último trozo. Allí está el resto. ¡Ah! Los recogeremos y nos los comeremos mientras volvemos a casa. ¡Oh, Hansel! ¡Eres listísimo! ¡Venga, vamos! ¡Maldito cuervo, vete! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Hansel! ¡Malditos! ¡Estamos perdidos! ¡Se han comido los trozos de pan! ¿Y qué vamos a hacer? ¡No sabemos cómo volver! Tenemos que salir del bosque antes de que anochezca. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ah!
¿Tienes mucha hambre? Sí, y también empiezo a tener frío, Hansel. No, por favor, que no llueva. Qué raro, ¿dónde están los niños? Se han ido a jugar al bosque y todavía no han regresado. Espero que no les haya ocurrido nada malo. No me dices la verdad. Oh, he hecho mal, lo sé, pero no sabía que ibas a traernos comida. Oh. ¡Hansel! ¡Gretel! Salvaje, que pertenece a alguien. A alguien que vive por aquí. ¿No? Nos quiere decir que lo sigamos. Se ha ido por allí. No es posible que sea verdad. ¡Ah! Es una casa hecha de dulce. Las ventanas son de azúcar candy, las columnas de caramelo y los muros de bizcocho. ¡Qué olor tan rico a galletas recién hechas! ¡Mira! El tejado es de nata y fresas. ¡Es increíble! ¿Ah? Uy. Oh, ¿crees que hay alguien? No veo a nadie. ¿Probamos un poquito? ¿Deberíamos? Uy. Por un poco no pasa nada. ¡Vamos! ¡Qué rica está! ¡Está buenísima! ¡Pareces un cerdito! Mira a quién habla. ¿Crees que tú no te manchas tan bien? Tienes razón. Voy a hacer como tú. ¿Quiénes sois? ¿Y por qué os estáis comiendo mi casita de dulce? Perdónenos, pero teníamos mucha hambre. Comprendo. Entrad, entrad, amiguitos. ¿Ah? ¿Sabéis los años que hacía que nadie venía a visitarme? Vamos, pequeños, entrad en casa. Os daré muchas cosas ricas para comer, ya veréis. ¿No está enfadada? ¡Cuánta comida! Mira, Hansel, un pollo entero, toda clase de frutas y una tarta. ¡Oh! ¡Esto es un banquete! Vamos, vamos, comed, es todo para vosotros. ¡Viva! ¡A comer! ¿Y cómo huele? Está riquísimo. ¡Qué bueno! No sabemos cómo darle las gracias. Haremos lo que sea para agradecérselo, señora. Bien, muy bien. En realidad, los dos podéis serme de gran ayuda, pues con la edad mis ojos se han vuelto débiles. Si queréis, podéis pasar la noche aquí y mañana os prepararé una comida todavía mejor que esta.
Gretel, es el pájaro que vimos en el bosque. Por favor, léeme la receta para cocinar un exquisito plato de carne humana. ¡Oh, ya la recuerdo! Hace muchos años que no como un niño cocinadito así. Se me hace la boca agua. Gracias por tu ayuda. Noto un olorcillo delicioso. ¡Sé que estáis ahí! ¡Ah! ¡Se acabó la broma! ¡No escaparéis! ¡Separémonos pronto! ¡Estoy aquí! Es que estás tan delgadito. Te he apresado con la esperanza de darme un buen banquete. Eres solo piel y huesos. No te comería aún. Quédate ahí y cuando estés bien gordito te meteré en la olla. ¡Gracias! En cuanto a ti, pequeña insolente, en adelante serás mi criada. ¡Vamos, deprisa, ven con agua! Tienes que comer para ponerte gordinflón. Come, come, pequeño, come. Muchos días después. Bueno, ya debes haber engordado algunos kilos con lo mucho que comes. A ver, chico, saca un dedo. ¡Saca un dedo, he dicho! Sí. ¡Se me hace la boca agua! ¿Cómo es posible? Todavía estás más delgaducho. Será mejor que te decidas a engordarme, ¿oyes? ¡Cuántas herramientas! Gracias, Gretel. Estoy seguro de que con todo esto conseguiré salir. ¿De veras? Ojalá. Come, debes tener energía. Sí. Escóndete. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿No comprendes que con tanto ruido no me dejas dormir? Lo siento. Son los dientes que me chirrían. No me vengas con excusas. Tienes que ser bueno y estarte quietecito. Sí. ¿Qué huele? Tu hermana anda por aquí, ¿verdad? ¡Escapa, Gretel! ¡Es imposible! ¡No puedo escapar! Pues
Pues claro, pequeña. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No! ¿Eh? Esto es una lima. Gretel, no escaparás a mi ira. ¡Ah! Te infligiré un castigo ejemplar. ¡Quieta! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le haga daño a mi hermana! ¡Suéltame, niñato! ¿Ah? Pero este brazo está gordito y bien cebado. ¡No! ¡Le aseguro que no! ¡Querías tomarme el pelo, eh! ¡Ah! El aceite ya está hirviendo. ¿Cómo está el pan del horno? Vera, no está cociendo muy bien. No deberías mentirme, pequeña. Lo siento mucho. ¿Sabes? He cambiado de idea respecto a ti. Estoy de teneros en casa sanos y salvos. ¿Dónde está mamá? Fue muy mala con vosotros y ha recibido su castigo. Fue alcanzada por un rayo en el bosque y murió. Como por fin ha llovido, tendremos buena cosecha. Por lo tanto, se han acabado los tiempos difíciles.